¿Puedo volver a entrar? ¡Hemos perdido a Will! Ven, ven, ven. Ven conmigo, baby. ¡Pero a mí no me peguéis! ¡Que soy pequeñito! ¡Soy pequeñito! ¡No me peguéis! Y me da miedo caerme la lava. ¿Qué? ¡Buenas, personal! Soy Lexosi y bienvenidos a un nuevo vídeo. Sí, 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 sí. Un nuevo vídeo del canal más cuadradito, más hermosito, con más mostacita, con más mostacita con miel, con más babita, con más ketchup, con unos ojitos más separados, con una boca más abierta, con más pan en los brazos. Sí, porque hoy estamos de nuevo en Minecraft Windows Edition o Bedrock Edition, no sé cómo se llama, lo siento, disculpadme. Ahora leeremos las normas. Primero de todo, también deciros y acordaros que cada día hago directo en mi página de Facebook, así que si no me seguís en Facebook ya podéis irme a seguir, ¿vale? Y esto es modo aventura, ya hemos cogido esto. Esto es un poquito de spam del creador, ya lo sabéis. Pero me podéis seguir a mí en Instagram, que es @lexosi. Ya está, ya he hecho yo también mi spam, pero bueno, en mi canal, así que puedo hacerlo, es mi propio spam. Take the book, coge el libro. Ready, vale, esto es para leer. ¿Qué más nos pone aquí? What if you were the size of an ant? ¿Qué pasaría si tuvieses el tamaño de una hormiga? Vale, esa es una pregunta que nos hacen. Ant-Size Adventure, vale, la aventura de la hormiga. Mapa creado por CMAP y publicado by Pathway Studio, perfecto. Y entiendo que hay que ir por aquí, pero antes de ir hacia allí, nos vamos a leer el librito. Bienvenido a la aventura de la hormiga. Es un mapa que te pone en el lugar, vamos a decir, de una hormiga. En mucha parte de este mapa, de este juego, vas a estar viéndolo todo desde un punto de vista de abajo, siendo muy pequeño y con una perspectiva de que tú eres enano. Este mapa funciona exactamente contrario de la manera en la que piensas. En realidad, tú no eres más pequeño, es el mundo que es mucho más grande. De todas maneras, déjame ver lo que ha pasado. Básicamente nos dice que nosotros no nos vamos a encoger, sino que las cosas se van a hacer muchísimo más grandes. Así que vamos a intentarlo, ¿vale? A ver, a ver. No, no, a ver, Wither, no me mates. Aquí hay un Wither. ¿Qué pasa? Bueno, no puedo hacer nada. ¿Qué, qué, qué? Ah, que esto es una cinemática. Un científico loco con el Wither. Buenos días, mi señor. Vale, si el Wither manda sobre el esto, le pondrá más. ¿Has sacado el trabajo que te he pedido? Necesito realmente una manera de destruir y que no hayan fails, ¿vale? No lo he acabado, señor, pero me puedo... Vale, vale, pero puedo hacer que tú tengas el tamaño apropiado, ¿vale? Lo quiero para mañana, no quiero más excusas, ¿vale? Yo soy una persona normal. Esto. ¿Qué pasa contigo? Ah, tú... ¿Qué quieres? A cambio de lana, me das esto, dos lanas, esto, ¿vale? Hombre, pues te digo yo que todas estas cosas te las voy a robar. Que te deje hacer una nueva poción. Sí, sí, tú hazla. Ahora puedes ver la fórmula que vaya a funcionar. ¿Qué, qué, qué es eso? ¿Qué ha explotado? ¿Qué, qué es esto? ¿Qué ha pasado? Que estoy envenenado. Quiere salir del laboratorio. Vale, vale, vale. Hemos de salir del laboratorio. No puedo escoger nada. Nada. Las cogemos por si acaso. Esto parece como el plano de la Estrella de la Muerte de Star Wars. Wow, what just happened you? Everything is huge. No, no. ¿Has de explorar el mundo fuera de la cueva? Hay que... Vale, esto es un checkpoint. Hemos de explorar el mundo fuera de esta cueva. Vale, de momento somos normales. O sea, de momento nos hemos encogido. ¿Esto qué es? Return to check. Vale, esto es para volver al checkpoint. ¿De acuerdo? Y aquí hemos de salir así. Vamos a explorar un poquito, gente. A ver, yo me veo de tamaño normal. Me comparo con el resto de cosas y vamos bien. Vale, ahí hay otro checkpoint. Vamos a por el checkpoint. What to do? Ahí. Reach the rabbit breeder hut. ¿Cómo, cómo? Que no puedo saltar. ¡Que no soy normal! ¡Que soy más pequeño de lo normal! Hemos de encontrar el sombrero del conejo. Ahí hay una casa, pero ¿cómo podemos llegar hasta allí? Yo creo que hemos de ir a este barco, ¿eh? Yo creo que hemos de ir a este barco ahí medio hundido. A ver si encontramos algo. No me deja acceder a este barco. Este barco está como perdido. ¿Por dónde estará el sendero del conejo? Es que por ahí no puedo subir. Get jump boost potion to go off the path. Ah, poción de salto. Y nos permite ir hacia allí. Vale, vale. Corre, 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 que no sé cuánto dura. Tú corre. Vale, rabbit, ahí está el rabbit. Vale, vale, tenemos aquí al rabbit, ¿eh? ¡No, no! Me he quedado sin poción. ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? Dame otra poción, por favor. Ahí, ahí, ahí. Vale, 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 vale. Nos da... ha durado menos de 1:30. Ya os lo digo yo, que ha durado menos. Rabbit Bridger. Hey there, don't worry. I'm not going to squash you little... Vale, no te voy a matar nada. O sea, no te voy a hacer nada. But I could reward you if you do me a favor. Vale. Sí, sí, sí. O sea, nos da una recompensa si nos hacemos... Vale.
My eyes have escaped from the fence. If you bring me back ill, I will keep you from us the... Vale, o sea, que le hemos devolver los conejos, ¿vale? Y él nos dará a cambio una recompensa. Coin, manzanitas. Ah, y tú me cambias. Ah, y con la habilidad me dejaste también un de esto, vale. ¿Y dónde están tus conejos, crack? Mi inglés de Oxford les encanta a todos, ¿eh? ¿A que sí? Vale, sus conejos se han escapado. Follow the path and cross the bridge, reach the storage room for the grab carrots from the chest. Por aquí no podemos seguir. Ah, sí. En un momento que me ha dejado saltar, no sé por qué. Vale, aquí están. No estará allí. A ver, voy a buscar, no vaya a ser que esté por allí. Y ahora estemos haciendo el canelo. Eso también sería muy nuestro, ¿sabéis? Equivocarnos completamente de dónde están los sitios. Está ahí arriba. Creo que es eso de ahí arriba. Vale. Hemos encontrado las cajas, vale. Que coja todas las zanahorias. ¿Tú crees que voy a coger solo las zanahorias? Lo voy a coger todo. ¡Hombre! Que aquí somos pobres. A ver, que tenemos... ¡Uy! ¿Cuánto es? Si nos dan más manzanas que zanahorias. Así que ahora vamos directamente a buscar todos los conejos. Es la tierra que es diferente, es la que nos da el poder. Conejos. Hermosos y guapos. Venir todos. Venir con papá. Venir con papá, que soy igual de grande que vosotros. ¡Ole! Pero sí, has dejado dos fuera, colega. Vale, ahora podemos volver tranquilamente. Y nos dicen que nos van a dar una recompensa. Vamos a ver qué recompensa nos da después de haber hecho este trabajo magníficamente. Entonces me dice que aquí venga con él y le dé esto. Y él me da Ability, Tame a Rabbit. Podemos tamear un rabbit, vale. ¿Y cómo se tamea un rabbit? Tame a rabbit using the ability item. After taming, you will be able to ride it just like a horse. Jump really high and go off the path, vale. O sea, lo que me está diciendo es, puedes tamear un conejo, ¿vale? Es como un caballo tamearlo. A ver, ven aquí, campeón. No te vayas. Vale, se ha enamorado. ¡Me puedo montar en un conejo! ¡Me puedo montar en un conejo! ¡Una salchicha montada en un conejo! ¡Madre mía, qué mal que puede pensar alguna gente! Lógico y normal. A ver, ¿cómo vamos a ir? ¿Puedo correr? ¿Puedo saltar? ¡Mirad cómo salta! El único inconveniente que le veo, que tiene muy, muy poca vida, tiene poquísima vida, es el único inconveniente que le veo. ¡Pero mirad cómo mola! Vale, ¿y ahora la misión que nos dice? Ride your ride and pass the lines will the lava fall, then go to the... ¿Aquí hay algún sitio con lava? Sí, allí. Allí. Hemos de ir hacia el sitio de lava con nuestro conejo. Cuidado que el conejo... ¡Uy! Que es como... Es verdad, es como un caballo. Ven aquí, que la hemos liado. Ven aquí, que ya empezamos, como siempre, liándola. Vale, que hemos de ir por aquí. ¡Mirad! ¡El checkpoint! Espera, que ahí hay un chico. Creo que es un herrero. ¡Hello! ¡Hola, extranjero! Estoy seguro que tienes un mejor día que el mío en la mina. ¿Por qué dices eso, colega? Hoy es un total desastre. La mina de la entrada se ha colapsado y no puede coger diamantes y etcétera diamantes. ¿Hay alguna manera que te pueda ayudar? Le digo yo, porque soy un chico muy educado. La salchicha con el conejo más adecuado del mundo. Parece que es perfecto de tamaño para poder pasar... ¡Está leyendo la historia! ¡Estaba leyendo la historia y me la has contado! ¿Y ahora qué contamos de historia, compañero? Waypon Smith, ¿qué vamos a contar de historia que no nos estás diciendo nada? Esto sí que no puede ser. Waypon, esto no me lo esperaba, de ti, Waypon. Que no nos ha... Bueno, nos vamos a inventar nosotros la historia. Pues nada, que Waypon quiere diamantes porque se quiere casar con Waypon Smitha. Vale, este es Waypon Smith, pues con Waypon Smitha. Enter, good luck, vale, ahora acá enter. Vale, ¿dónde puedo dejar yo mi conejo? Vamos a intentar entrar con el conejo. Vale, sí, con el conejo. Y con checkpoint, vale. Hemos de encontrar 10 diamantes y con esos diamantes ya podremos hacer todo, ¿vale? Aquí tenemos el primer cofre, ¿vale? 2 diamantes, poción de regeneración básica. ¿Cuál es el inconveniente que veo? Que nos la lía el conejito. Entonces, el problema es que yo no voy a poder subir. Conejo, voy a confiar en ti, ¿vale? A ver, conejo, te voy a llamar Will Smith en honor a Minecraft con Noobs. Así que Will Smith, por favor, sobre todo Will Smith, quédate tranquilito, ¿vale? Yo voy a intentar volver vivo. Si no lo consigo... Hazme una tumba, hermosa, grande, ¿de acuerdo? No te vayas, Will Smith. Te estoy diciendo que no te vayas, Will Smith. Will Smith, tú aquí, hazme caso que yo quiero tu bien. Will Smith, como te metas en un problema, vamos a flipar. Que yo sé bajar y puedo subir. Ah, claro, que es que depende de cómo no voy a poder subir. A ver, voy a shiftear. Will Smith, has de hacer la aventura conmigo. Will Smith, todo lo que te he dicho, olvídalo. Suerte que eres fiel compañero y tú me has dicho, oye salchicha peleona, no te preocupes que yo te acompaño. El problema de Will Smith es que va muy rápido. Will Smith, tú eres demasiado rápido, ¿vale? Y ahí nos llevamos 4. Will Smith, si veo que necesitas poción, antes te la doy a ti que a mí, porque tú has de salvar el mundo. Yo no, yo soy diminuto, no me hace falta. Se está complicando, ¿eh? ¡No, Will Smith, no, Will Smith! ¡Has sobrevivido! ¡Eres un héroe, Will Smith! ¡Y no te has hecho daño!
Que no puedo... A ver. Que vale, que me voy, que no me... 2000 años más tarde. Ah, que querían que antes cogiese ese checkpoint. Este checkpoint que hay aquí, ¿eh? Vale, Will Smith, no sé cómo vas a subir los dos juntos. Tenemos un problema, pero... Y es un problema grande, ¿eh? 2 diamantitos más, 8. Y creo que abajo eran 2 más. Pero por si acaso... ¡No! Este aquí. Vale, ahora sí que me deja. Y tenemos en total 14 diamantes y 26 de estos. Return to checkpoint item to go back to the top. Vale, o sea, si yo le doy ahora mismo a checkpoint. ¿Y Will? ¿Dónde está Will? ¿Me estás diciendo que Will no nos va a acompañar más? Vale, esto es más de lo que necesitaba. ¿Y qué nos ha dado? ¿Qué nos estás haciendo? ¿Qué me vas a regalar, colega? ¡Una espada de diamante! Y dungeon, y una key para ir a una dungeon. Ah, hemos de ir to the dock, vale. Pero antes quiero ir para atrás, porque no me digas que voy a dejar a Will Smith ahí abajo. ¿Puedo volver a entrar? ¡Hemos perdido a Will! Will, nuestro amigo, nuestro fiel compañero, nos ha dejado. Bueno, le hemos abandonado, no nos va a dejar él. La única opción es irnos en barco. Así que cogeremos este barco y con todo el dolor de nuestro corazón, nos iremos. The dungeon. Tenemos la llave. Pues nada, la dungeon la hemos... ¡Ahí estará la puerta! ¿Será eso la puerta de la dungeon? Espérate. Que puede ser que la haya encontrado, ¿eh? ¿Vamos? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Aquí! Os he dicho que esto podía ser. ¡Hemos encontrado la puerta de la dungeon, gente! ¡Hemos encontrado la puerta de la dungeon! Hemos de ir matando todos los mobs. ¡Pero que es enorme! Vale, aquí hay subida, pero no la vamos a hacer. Primero quiero ir por... Vale, no, por la espalda. Le hemos atacado por la espalda. No nos ven porque somos pequeñitos y estamos usando la táctica del camuflaje. ¡Uy! ¡Portal al Nether! ¡Portal al Nether! Hemos encontrado un pasillo secreto. ¿Eso de ahí qué es? ¡Es uno transparente con casco! ¡Uno transparente con casco! Vale. Ven conmigo, baby. Vale, se están pegando entre ellos. Cuanto más se peguen, mejor. Uno fuera. Ahí, pegaros. A mí los que me dan más miedo son los arqueros. Ese de ahí arriba, sobre todo, vale. El de arriba lo hemos podido aguantar. Bueno, esperamos un poquito. ¡Ay! ¿De dónde has aparecido tú? Bueno, te hemos reventado. Es que somos unos cracks. Somos diminutos, pero somos unos cracks. Vale, necesitamos matar a todos estos. Vale, me ha dado un arco, creo que me ha dado un arco. Vale, ahora la puerta esa se va a abrir. Madre mía, vale, checkpoint. Aquí hay loot, más spam, todo el rato haciendo spam. No es bueno hacer tanto spam. Si me quedo aquí no me podéis pegar, ¿no? ¡Si me quedo aquí no me pueden pegar! ¡Madre mía, hackeo el juego! Ah, sí que me pegan. Vale, no me ven, soy tan pequeñito que no me ven mientras les disparo y les reviento. ¡Pero a mí no me peguéis! ¡Que soy pequeñito! ¡Soy pequeñito! ¡No me peguéis! ¡No me peguéis, por favor, que soy pequeñito! ¿Vale? ¿Qué haces? Ah, vale. ¿Qué dices? ¿Dónde estamos? Que he completado la dungeon, pero ¿cómo que he completado la dungeon? A new vehicle, the lava well. ¿Tenemos un nuevo vehículo? Lava well, puedes colocarse sobre. ¿Me estás diciendo? A ver. A ver, ¿cómo vamos? O sea, ¿me estás diciendo que puedo ir? Pero primero vamos a por eso de allí. ¡Mirad! ¡Tenemos un vehículo de lava! ¡Vamos sobre lava, gente! La lava te lava. ¡No! Un escudito. Aquí hay medios bloques. Vale, ¿y no me das el lava well? Vale, sí, me lo das. Vale, tenemos un vehículo para ir sobre lava. Somos unos dioses diminutos. A ver. Uy, ¿dónde nos llevará este portal? Un científico loco. Sé lo que ha pasado contigo. Y yo, sí, que la explosión, que me has convertido en un enano. Pienso que puedo ayudarte y transformarte en el tamaño normal. Pero tendrás que luchar contra el Wither Boss por mí. ¿Estás de acuerdo? Sí, te voy a ayudar. ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo le vamos a ayudar que somos enanos? This one allows you to change size whenever you wish past those narrow sections when you were small. And jump up all... Que me ha dado una poción especial, me ha dicho ahora. Size potion, vale. ¿Qué quieren? ¿Que la use? ¿Eh? Ah, vale. Vale, ahora he de usar la poción para transformarme de nuevo. Para poder caber... ¡Ah! Esto era como un tutorial. Ya lo he pillado, vale. Era el tutorial del tema de las pociones de tamaño.
somos grandes. Ah, somos grandes, vale. O sea, has de ser pequeño para coger los checkpoints. Vale, 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 perfecto. Gentil, muchas gracias, Dagun, por esas bellas palabras. Vale, ya sabemos que los cofres solo los podemos abrir si somos pequeños. Si somos grandes, no. Vale, vamos a poner ese otro cofre. Ups, ¿y cómo se hace esto? Una hora después. Pues tendremos que sacrificar ese de esto, porque no sé cómo hacerlo y la verdad, ya llevamos aquí como un cuarto de hora con eso. Vale, o sea que aquí hay que completemos el laberinto. Vamos a coger primero siempre derecha, ¿vale? Derecha. Esto así, vale. Espérate, que nos hemos pasado. Estamos diciendo que nos hemos pasado del tirón con una velocidad que flipáis, ¿eh? Que flipáis. Yo creo que lo hemos hecho genial. Vale, de momento vamos bien equipados. El escudo nos lo ponemos por si acaso. Time to parkour. No, no, parkour no. Parkour no. Parkour no. Ya saben nuestro punto débil y nos lo han puesto. Y me da miedo caerme a la lava. Vale, antes lo digo, antes me caigo. Antes lo digo, antes me caigo. Antes lo digo, antes me caigo. Vale, y reaparezco pequeño y no me he dado cuenta y he muerto. No se puede ser tan tonto. Ostras, vete. ¿Qué haces? ¿Qué me has tirado? ¿Me intentas parar? A mí no me para nadie, soy diminuto, pero soy muy valiente. Hay que ser grandes para esto. Hay que ser grandes para esto. No te caigas por lo que más quieras. No te caigas por lo que más... ¿Qué te he pedido? ¿Qué te he pedido? Que no te calles. Ah, que siendo grande no existe. Tómate. Tócate lo que no suena, gente. Flipar, ¿eh? ¡No! Me he pasado de listo. Es que me he pasado de largo. Es que me he pasado de largo. No puede ser. Es que cómo se puede... Es que no me lo puedo creer. No se puede ser más malo que yo en este juego. Es que es imposible ser peor que yo. Parece que llegamos, ¿eh, gente? Parece que llegamos, parece que llegamos, parece que llegamos. ¿Estamos siendo grandes haciendo ese parkour? ¿Y es cuando eres pequeño que no lo ves? Pues yo pensaba que era al revés. Os prometo que pensaba que era al revés. Vale, ¿y ahora por dónde? Do the final parkour, kill the spiders and enter the portal. Kill the spiders. Mira, te lo voy a explicar. Esto va así. Dime por qué ahora mismo no me puedo hacer ni grande ni pequeño. O sea, me preocupa, ¿eh? No me lo creo. No me lo creo, me he muerto. Me he muerto. No me lo creo. No me lo creo. Ah, que esto también, ¿qué es que haga parkour por aquí? Por aquí es igual, llegamos, llegamos, llegamos. Vale, 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 vale. Me ha teletransportado, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos, gente? Hay cerca un villager, pero aquí no tengo ahora la poción. Para enfrentarme al Wither. Uy, uy. ¿Cómo me han dado fuego? ¿Cómo me han dado fuego? He de explorar la ciudad y por aquí tradear algo con los coins, vale. Hola, encantado de conocerte. Lo podemos comprar todo ahora mismo. Todo. Vamos ya bastante más chetados, ¿eh? Bastante más chetados. Y creo que nos vamos a poder ir a por el boss final. No me digas que aquí había otro. ¿Y qué me dabas tú? La he liado. 25. Yo quiero esto y solo tengo dos. He de conseguir. Vale, solo aguantan un toque, ¿eh? Es un toque de mi espada. Vale, checkpoint. ¿De dónde? ¿De dónde? No puedes hacerme nada a mí porque estoy en una esfera protegido, vale. Hemos de romper cosas de allí. ¿Vale? ¿Cómo? Perfecto. Vale, ya no tiene protección. Come here. Ven tú. Te voy a rebotar todos los ataques. Si ya tengo el plan pensado. Puede ser que no lo tenga tan pensado. Cuidado, cuidado. Me está todo el rato envolviendo, ¿eh? Me está envolviendo y me lo está haciendo pasar muy mal. Y estos pequeños ya ni digamos. Baja aquí. Baja aquí. Baja aquí. Es que no baja. Ni va a bajar ni ahora ni nunca. Es que no debe venir. Bajar ni ahora ni nunca. ¿Dónde está? No sé cómo hacerlo. Para que baje. Es que el tío está todo el rato volando. Le queda la mitad de la vida. ¿Dónde está? Una que te llevas. Otra que te llevas. Vale. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? Ven aquí, ven aquí. Ven a por mí. ¿Qué, qué, qué? ¿Ahora qué? ¿Cómo? ¿Me he muerto? ¿Cómo que no es el Wither de verdad? ¿Cómo que vaya a hacer tus laboratorios rápidamente? ¿Cómo que no? Que yo pensaba que era esto. No me lo puedo creer. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Que yo iba ya a comer? ¿Qué? Hemos de entrar aquí dentro, dentro de este Wither para explotarnos con todo el TNT que nos han dado, ¿vale? Tenemos impulso de salto, no sé cuándo usarlo, porque dura solo 1 minuto 30. Y tenemos una serie de cosas, así que esto vamos a intentar hacerlo. Tenemos 1 minuto y medio. ¿Cómo entro yo aquí? ¡Ah, mira, es por aquí la entrada! Hemos de subir hasta arriba de todo para ponerle el TNT. No me digas que esto es un parkour de escaleras. Que yo y Ernie los odiamos. You have not placed any TNT. A ver, a ver, a ver. ¿Pero dónde quieres que place la TNT? En los bloques blancos. Solo que nos acerquemos, ya se coloca el tema este. ¿Vale? Vamos a seguir hacia arriba. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, rojo? ¿Pero qué me cuentas?
Me parece que por aquí arriba hay algo escondido. No. Lo único que hay escondido es mi muerte. Y eso no lo quiero encontrar, ¿sabéis? Aunque esté escondido, cuanto más escondido, muchísimo mejor. Vale, ahora hemos de ir hasta arriba y dispararle en los de Redstone diferentes veces. Tenemos una ballesta, tenemos flechas de sobra, vale. No hay problema. Vamos a intentar hacerlo, ¿eh, gente? ¿Tanto vas a tardar en cargar una ballesta, de verdad? Vale, ¿yo qué? Vale, lo estamos volviendo loco, vamos por buen camino. Vale, ya le hemos tumbado un ojo, nos faltará el otro. A ver, voy a intentar con el arco, porque creo que es más rápido. Vale, ouch. ¿Qué pasa? Le estoy generando dolor de cabeza. Vale, ¿y ahora qué de hacer? Quick, it's time to grab the nether and run away before. Vale, que robe esto y antes que explote nos hemos de ir. ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado? Espera, que empiezan las explosiones, que le hemos remontado. Le vamos a reventar. ¡Vamos! ¡Mirad cómo explota, gente! ¡Mirad cómo explota! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Oh, no! ¡Y tanto que sí! Vale, muchas gracias por ayudarme. De nada, científico loco. You're not back to your normal size. ¡Ya vuelves a ser de tamaño normal! ¡Bravo! ¡Nos hemos pasado el mapa! Personal, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado. Si es así, dejar un buen like, compartirlo con vuestros amigos, con vuestras amigas, con todo el mundo. Y fijaros que si en los comentarios hay un comentario mío fijado que pone que estoy en directo en Facebook, ir al enlace de Facebook porque estoy ahí haciendo un direct. No olvidáis seguirme y hasta mañana. Adiós.